Bueno, y difícil que aumenten los sueldos en el sector privado, pero no así en el público, donde ya se van a dar un incremento, es en el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, según lo reconoció su presidente, Mauricio Guzmán Yáñez. Dijo que si bien existe un retraso en las diferentes tareas del Instituto Electoral a causa de las elecciones, hay una comisión encargada de continuar temas pendientes, como ya ha mencionado, incremento salarial. Esto fue lo que planteó el presidente del Consejo del Instituto Electoral. Bueno, se atravesó el proceso electoral. Saben que en lo administrativo el año electoral es un año atípico que requiere atender otros asuntos, pero no ha dejado de trabajar la Comisión del Servicio Profesional y probablemente muy pronto estarán ya presentando alguna propuesta para que sea analizada por el Consejo General. Para todo el personal tiene que ser retroactivo el incremento a partir de enero, que es como se hace siempre, ¿no? Algunos lados se autorizan los tabuladores en febrero, en marzo y siempre es retroactivo al mes de enero.